Buenos días, tengan todos ustedes. Agradecemos enormemente la asistencia de los aquí presentes, así como de los medios de comunicación, de las personas que amablemente nos siguen esta transmisión por las redes sociales de nuestro gobierno municipal. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión solemne de ayuntamiento con motivo de la entrega del primer informe de gobierno de nuestra presidenta municipal, la licenciada Claudia Gil Montes. Para mí es un gusto el presentar a las personalidades que amablemente el día de hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Gil Montes, presidenta municipal. Agradecemos también la presencia del licenciado Vicente Pintor Ramírez, secretario general de nuestro ayuntamiento. De la misma manera, contamos con la presencia de nuestros regidores. Nos acompaña el ingeniero Ricardo Fabián Ortiz y el profesor Antonio Martínez Guzmán. Para dar inicio a la presente sesión solemne, tenemos honores a la bandera a cargo de la escolta de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de nuestro municipio. Así que pido a todos los presentes, sean tan amables, de ponerse de pie. Entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Despedir a nuestro labro patrio, saludar ya. Pido a todos los presentes sean tan amables de tomar sus asientos. Para dar inicio con la presente sesión, cedo el uso de la palabra a la licenciada Claudia Gil Montes, presidenta municipal, y el licenciado Vicente Pinto Ramírez, secretario general de nuestro ayuntamiento.
Muy buenos días, regidores. Bienvenidos a la sesión solemne de Ayuntamiento número 6 a celebrarse el día de hoy, 9 de septiembre del 2022. Y pido a nuestro secretario general su intervención para que pase lista de asistencia y para tal efecto cedo la palabra al licenciado Vicente Pinto Ramírez. Buenos días, señores regidores. Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto se convocó a sesión solemne de Ayuntamiento número 6 para celebrarse hoy día 9 de septiembre del año 2022 a las 10 horas en este recinto oficial, que es la sala de sesión de Ayuntamiento, ubicado en Palacio Municipal, mismo que se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Como primer punto, voy a nombrar lista. Ciudadana Presidenta Municipal Claudia Gil Montes. Presente. Regidor Ricardo Fabián Ortiz. Presente. Síndica Municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Regidora Nayeli Lisset Ramírez Macías. Regidor Antonio Martínez Guzmán. Presente. Regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Regidor Juan José Sánchez García. Regidor Abraham Demetrio Medrano Guzmán. Regidor Abel Evangelista Campos. Regidor César Alberto Isabeles Guerrero y regidora Juana Daniela Osegueda Zúñiga. Bien, ciudadana presidenta municipal Claudia Gil Montes, informa usted que solo la asistencia de dos regidores y usted, ciudadana presidenta municipal, con la falta de ocho regidores, no hay quórum legal para desahogar la presente sesión solemne de Ayuntamiento número 6. No existiendo quórum legal, no se declara abierta esta sesión solemne de Ayuntamiento número 6, correspondiente al día de hoy, 9 de septiembre del 2020. Solicito entonces a todos los compañeros ponernos de pie para que nuestra presidenta municipal dé unas palabras nada más como clausura. Pues no hubo sesión, entonces clausura de la sesión. Se declara clausurada esta sesión solemne de Ayuntamiento, siendo las 10 horas con 39 minutos del día de hoy, 9 de septiembre de 2022. Muchas gracias a todas las familias hispanenses que nos ven y a todos los regidores aquí presentes. Muchas gracias.